La diputada de Arauca, Mercedes Rincón, fue una de las que acompañó al alcalde de Arauca a la reactivación de estos gremios y también tendrá la tarea de organizar a los vendedores de tinto en las calles para poderlos habilitar. Bueno, primero que todo queremos agradecer a Dios e invitar a cada uno de los araucanos a mantener las normas de bioseguridad que nos permitan seguir avanzando en la apertura de diferentes sectores que reactiven nuestra economía y que sin duda en cabeza del alcalde de Arauca, el doctor Edgar Tobar, ha venido haciendo unas capacitaciones para dos sectores muy importantes que están colapsados, que es el tema de los emboladores del parque y de los chatarreros. Hemos considerado que hoy se ha hecho una capacitación con unos planes pilotos que se van a monitorear con la unidad de salud para ver de qué manera se va avanzando. Si la comunidad mantiene estas normas de bioseguridad, nos va a permitir desarrollar más sectores y si no, por el contrario, volver otra vez a la cuarentena, que sin duda será aún más difícil. La diputada del departamento de Arauca, Mercedes Rincón, será la encargada de organizar a los vendedores de tintos que deambulan en las calles de Arauca para que puedan ser habilitados para que trabajen durante la pandemia del COVID-19. Le hemos venido manifestando a la comunidad que es muy importante el tema de que la gente esté agremiada, que tengan ese compromiso para que de esta manera la administración municipal haga una caracterización en cada una de sus viviendas para conocer cómo vive cada uno de estos sectores, pero también para poder articular con el gobierno departamental de manera diferente en qué tipo de programas también puede ingresar cada una de estas personas, proponiendo por lo menos en el tema de desplazados, en el tema de afros, en el tema de indígenas, porque aquí la idea es que todos actuemos con responsabilidad y con articulación. La líder política aseguró que la que autoriza la habilitación de trabajar algunos gremios durante la pandemia del COVID-19 es la unidad de salud. Bueno, lo ha manifestado el señor alcalde que es en cabeza de la unidad de salud, de acuerdo a las directrices que del Ministerio del Interior, también en cabeza del presidente de la República y, por supuesto, de acuerdo a cómo evaluemos el desarrollo que se venga dando con el tema del contagio en el departamento de Arauca. Hoy consideramos que la capital ha manejado esas normas correctamente y que podemos ir avanzando. En los próximos días se podría conocer la reactivación de labores de otros gremios en la capital araucana.